¿Cómo están, camaradas? ¿Cómo están, lengüitas de gato? ¿Qué les voy a platicar hoy? Les voy a platicar de algo que me estuve escribiéndolo y me estaba yo muerto de risa porque recordar y las cuestiones que se recuerdan son muy divertidas cuando están buenas. Les voy a platicar de Benny, un compañero que tocaba la armónica en una banda de blues que nos invitaron. Y pues las anécdotas con él eran muy muy buenas. Era un tipo calladito, pero muy 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 linda gente. Él tocaba la armónica y teníamos una banda de blues donde yo tocaba el bajo, mi compañero Gerardo era el guitarrista y había otro chavo, Marcos, que era el líder del grupo, y Jimmy en la batería. Pues ¿qué pasaba? Pues que estábamos invitados a los eventos y por lo general en los eventos está el sonido, pero tú llevas la batería, llevas el amplificador de tu instrumento. Yo tenía un pedalito dice mi esposa, para chicanear, para presumir, que el pedalito pues no hacía más que un efecto, pero era bueno. Micrófonos, estantes, todo ponerlo, era en los eventos llegar y cargar todo y que el baterista había olvidado algo, ponerla, microfonear todo y afinarte y tocar. Era ya lo divertido, pero lo que Benny viene es que pues Benny traía tres armónicas, un cuadrito y llegaba y ponía el micrófono y tocaba, se ponía muy bien la canción, nos daba un cuerpo a toda la canción que no se le da con instrumentos de guitarra, se le da con vientos, que eran sus armónicas, y pues terminaba todo. Benny era ovacionado, me acuerdo muy bien que era aplaudidísimo. Una vez ahí en el teatrito de la radio de la XKS, el Benny puso de pie a la gente con su solo de armónica. Y pues terminaba todo y seguía nuestro penar. Benny agarraba su armónica, las guardaba y se iba. Y nos abrazaba y todo así. Y se llevaba las ovaciones, en los bares se llevaba las cervezas porque le pichaban muchas. Y la verdad es que sí, algunas veces nos tocó que no iba y si era difícil ganártelos, aunque fueran muy buenos guitarristas, que lo son, nos costaba ganarnos. Entonces es ahí como un instrumentito te hace ganarte a 100, 200 gentes. Y pues mi Benny ahorita anda en Canadá, le mandamos un saludo desde aquí. Y recordar esos momentos que pasamos muy chidos, muy muy chidos, tocando con ese armoniquista. Y bueno, amigos, si saben de armoniquistas que la aprendan así, háganmelo saber aquí en las redes sociales para escucharlos. Sé muy pocos, la verdad solo me acuerdo de José Cruz Camargo de Real de 14 y del Wea del Tri. Fuera de ahí no. Alguna vez vi a Bumburi tocar la armónica, pero no es gran cosa. Háganmelo saber, nos vemos prontito. Los quiero mucho. Bye bye.